La Escuela Superior de Estudios en Gestión Integral del Riesgo en Condrey Radio es el espacio académico científico para la a los desastres en Guatemala, el cual se transmite los días viernes en horario de 14 a 15 horas. Buenas tardes, amigos y amigas de Segir en Condrey Radio, sean bienvenidos a los viernes de entrevistas, antesala al fin de semana. Mi nombre es Axel Rodríguez y estoy de nuevo acá acompañándolos en este espacio donde platicaremos temas de interés, recordándoles los números de cabina para que puedan realizar sus consultas pertinentes al tema, que es el 3178-6952. También nos pueden escribir al correo electrónico radio@conred.org.gt y también nos pueden escribir en las diferentes redes sociales. Esegir es más que educación. En esta oportunidad presentaremos el tema las finanzas públicas y la política tributaria como variable de la gestión de riesgo del país. Muy buenas tardes. Hoy en este día el término finanzas se conoce como el estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, se hace referencia a aquello que es común a todas las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es el responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento en plena ocupación y el control de la demanda agregada. La intervención del Estado en las finanzas, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de interés social. Para poder concretar las inversiones, es decir, mantener el gasto público, las autoridades deben asegurarse de recaudar impuestos que son pagados por todos los ciudadanos y empresas de una nación. El gasto público, por otra parte, puede funcionar como estímulo de consumo. El Estado está en condiciones de generar puestos de empleo, lo que otorgará salarios a la gente y dinero para consumir. Sin duda alguna que la actividad más importante a la que van dirigidas las políticas de las finanzas públicas son la satisfacción de los servicios públicos, fenómeno que se origina en la organización social en el que vive el hombre. Aunque es común que se quiebre este principio, las finanzas públicas no se deben enfocar a satisfacer necesidades individuales, sino que su enfoque debe ser hacia necesidades colectivas. Buenas tardes, amigos y amigas de Segir en Condrey Radio. Mi nombre es Eduardo Rivas y estaremos conduciendo el programa con el tema del día. En esta oportunidad tenemos como invitado especial a Abel Francisco Cruz Calderón. Él es economista, tiene una maestría en finanzas y actualmente es intendente de recaudación y gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, con quien tendremos el gusto de platicar sobre el tema las finanzas públicas y la política tributaria como variable de gestión del riesgo del país. Buenas tardes, Abel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Pues aquí muy emocionado y deseoso de poder compartir con los radioescuchas los distintos temas en relación tanto de política fiscal como de política tributaria. Así que a sus órdenes. No, y muchas gracias, Abel, también por haber aceptado nuestra invitación y por estar acá en esta oportunidad pues platicando del tema que vamos a tratar, ¿no? Y bueno, y gracias también por hacernos un tiempecito ahí en tu agenda, ¿no? Fíjate que en toda esta parte de lo que es las finanzas públicas, la política tributaria y todas esas cuestiones que se dan a manera de recaudación, nos gustaría que nuestros radioescuchas supieran cuál es tu ámbito de trabajo y esa experiencia que tienes en lo que es la administración tributaria. Si nos pudieras comentar, nos pudieras contar ahí cuáles son esas situaciones. Claro, con mucho gusto. Bueno, en mi caso, como ya lo leyeron,
Yo soy economista, mi expertise relacionado con la administración pública precisamente comienza en la administración tributaria, cuando este proceso se inicia hace 18 años, debido a que las direcciones generales de rentas internas y de aduanas ya no funcionaban. Entonces se crea todo lo que hace 18 años se denominó el proyecto SAT, y yo tuve pues ahí sí que el honor de ser parte de ese grupo que inició ese proyecto. Yo trabajé 4 años en la administración tributaria y luego me trasladé a un tema más amplio, como fue todo el tema del pacto fiscal. Por eso es de que, pues, de alguna manera, cuando ustedes me invitaron, pues yo acepté el reto, porque yo conozco los ámbitos tanto fiscal como tributario. También participé en la reforma tributaria del primer año de gobierno de Óscar Berger, y posteriormente trabajé también en otro proyecto relacionado con la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, toda vez de que tanto Guatemala, para distintos temas, uno como es la administración del riesgo, se requiere información. Entonces durante 3 años estuve trabajando también fortaleciendo el Instituto Nacional de Estadística, y posteriormente se me dio la oportunidad de hacer una pequeña consultoría en temas de fiscalización, haciendo relación de temas económicos con respecto a la fiscalización, y en eso estaba cuando se me invitó en tiempo del gobierno de Álvaro Colom de ser viceministro de Economía. Por lo tanto, me regresé al tema más económico que tributario y fiscal. Ahí estuve los últimos 6 años como viceministro de Economía, también administrando un programa de préstamo relacionado con el comercio exterior y la integración centroamericana. Y pues era viceministro también de Economía otra vez cuando surge este nuevo equipo de la administración tributaria, y orgullosamente, pues, reconociendo un poco el expertise que yo tengo en estos temas, y para darle un carácter también económico a la administración tributaria, es que me invita el superintendente Juan Francisco Solórzano Fopa a formar parte de su equipo, y pues aquí me tienen, pues, dispuestos a poder compartir con ustedes lo que pueda compartirles, tanto en temas tributarios como fiscales. No, y bien interesante, porque por esa gama de experiencia, y es una gran trayectoria la que ya llevas en este, prácticamente en este tema, no solo tributario, sino que finanzas y economía. Bueno, entre toda la parte de economía y toda esta parte de lo que es el tema que tratamos, ¿nos podrías comentar qué es la administración tributaria y especialmente la Intendencia de Recaudación y Gestión? Bueno, la administración tributaria, o más conocida en todo aquí en Guatemala como la SAT, es la entidad encargada de recaudar los impuestos para el país. Y también nos encargamos tanto de recaudar los impuestos internos como los derivados del comercio exterior. Esa es la razón por la cual dentro de la administración tributaria administramos los impuestos internos, que es lo que me compete a mí en la Intendencia de Recaudación y Gestión, y también los externos, que le compete a la Intendencia de Aduanas. Lo único es que en mi caso la Intendencia de Recaudación y Gestión tiene a su cargo lo que es el Registro Tributario Unificado, el RTU, que es el corazón de las administraciones tributarias, toda vez que de ahí es de donde se cuenta con la información de los contribuyentes, y que sirve tanto para las otras intendencias, como es la de fiscalización o la de aduanas, para el trabajo ya propio de cada uno de ellos. Entonces, básicamente la intendencia que yo ahorita tengo muy honrosamente a mi cargo, básicamente se dedica a administrar el registro tributario unificado, la gestión ante el contribuyente. Es decir, nosotros administramos la agencia virtual, que es un acercamiento hacia el contribuyente con el objeto de que no tenga que llegar a las oficinas tributarias, sino tratamos de prestar una serie de servicios a través de ella, así como también tenemos la unidad que le llamamos de omisos, que son aquellas que cuando una persona deja de declarar o deja de pagar algún impuesto, nosotros le hacemos una primera llamada, un primer acercamiento,
a efectos simple y sencillamente de que se ponga al día en sus deberes tributarios y también orientándolo en lo que la ley permite a efecto de que el contribuyente no se vea menoscabado tampoco en su capacidad de pago. Es decir, nosotros somos como, si la SAT tiene alguna cara amable, somos nosotros. Ya si con nosotros no se puede, ya pasa a la cara fea de la SAT, que ya son los temas de fiscalización, por ejemplo. Ok, algo interesante, decías que el RTU es algo que utilizan las demás intendencias también para tener como acceso a la información de esa persona. O sea, el RTU es como toda la información de las personas que están fiscalmente activas, por decirlo así. No solo fiscalmente activas, sino de todos los que en algún momento han realizado alguna gestión ante la administración tributaria. Por ejemplo, el registro tributario unificado al 31 de mayo tiene aproximadamente 8.152.000 registros, es decir, NITs. Ahora bien, ahí están todos ustedes, al tener un NIT, está registrado en la administración tributaria, tenemos su dirección fiscal, deberíamos tener dónde trabajan, sus números de teléfono, como información a efecto de que a la hora que ustedes compran un vehículo, a la hora que compran una casa, a la hora que piden una factura, etcétera, etcétera, nosotros podamos ir dándole un seguimiento y sea información útil también para hacer gestión de parte de las otras intendencias. Claro. Un mensaje de Marco Tulio Cicerón que decía que la honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Esta frase realmente me impacta bastante, que dice que a veces la honradez no trae algún reporte de utilidad, ni recompensa, ni provecho, según a los ojos de quien lo mire, ¿verdad? Porque ahí sí que la honradez es interna, es un código de valor muy interno y es bien importante practicarlo en estos temas, más los fiscales, los de administración tributaria, los de economía, ¿verdad? Abel, desde tu experiencia, ¿cómo es que se trabaja el tema de las finanzas públicas y la política tributaria en la gestión integral del riesgo a nivel del país? Bueno, esos son grandes retos que tenemos como país, porque lamentablemente, no me dejarán mentir, el riesgo es algo que apenas es un tema que estamos empezando a desarrollar en Guatemala. Y de parte de las finanzas públicas, realmente tiene una muy poca consideración. Actualmente el presupuesto de la nación es de casi 70 mil millones de quetzales. Y hay un fondo. Si se llega a dar una emergencia en Guatemala, hay un fondo. Es decir, si hay un terremoto, si hay otro Stan, otro Mitch, hay un fondo el cual entra a funcionar. Un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia. Son 200 millones. 200 millones. Entonces, claro, uno dice 200 millones es un dineral, claro, para mí. Pero ya para enfrentar una emergencia es muy poco. Exacto. En comparación a un presupuesto de 70 mil millones. Lo bueno es que aunque sea hay algo. Claro. Comenzamos con algo, ¿no? Claro, sí, es bien importante saber de que existe un fondo de emergencia, ¿verdad? Para que igual, o sea, como usted dice, por lo menos hay algo que nos respalde a la hora de una emergencia para igual gestionar algo más adelante. Exigir es más que educación. También, Abel, quisiéramos saber, ¿existe una vinculación entre los procesos de inversión y la prevención? ¿Y cómo podríamos vincular esos procesos de inversión con los temas de prevención? O sea, yo creo que a nivel del Estado se está trabajando, y creo que se está trabajando, diríamos que en una línea correcta. Lo que falta es fortalecer las instituciones, y voy a poner un ejemplo. Hoy en día, para una licencia de construcción, digamos, ya se solicita de parte de Conred un dictamen. Exacto. Ahora, en lugar de que ustedes me pregunten, yo les pregunto, ¿cuántos ingenieros civiles tiene Conred que estén disponibles para eso? Pocos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, eso quiere decir que vamos en buena línea. El problema es, y también hay que verlo desde otro punto de vista, es la economía no se puede detener. Uh-huh. O sea, yo tengo una constructora y yo necesito la construcción y me están pidiendo, digamos, en este caso, un dictamen de la Conred, pues yo esperaría una semana, dos semanas,
porque si paso 6 meses esperando un dictamen, yo ya detuve toda una obra. Claro. Entonces, ese es un ejemplo de algo de que hay acciones, diríamos, en la línea correcta, pero lo que falta es, en este caso, que el Estado tuviera más disponibilidad de recursos. Y por eso la importancia de la administración tributaria, porque es la encargada de generar esos recursos. Pero entonces, si el Estado no cuenta con los recursos, no puede darle esa prioridad, digamos, a la Conred. Y por lo tanto, la Conred deja de cumplir una función que va en favor de administrar de mejor manera el riesgo. Pues en cierta manera es como que no es que la deje de cumplir, sino también que se... O sea que los procesos tal vez se no son tan ágiles como se espera. Pero a eso es a lo que me refiero. Es decir, por un lado tenemos que comprender que hay un sector económico, porque ojo, el Estado produce servicios. Exacto. No produce bienes. ¿Ya? Entonces, pero por el otro lado, el sector privado es el que produce bienes, también produce servicios, es el que debe de estar activo, es el que más empleo debe de estar generando. ¿Sí? Actualmente los servidores públicos seremos aproximadamente, gracias a Dios se va a hacer un censo y vamos a poder tener un dato más exacto a fin de año, pero aproximadamente seremos 400,000 servidores públicos. Quiere decir que por otro lado, de una población económicamente activa de más o menos 5 millones, quiere decir que hay 4,600,000 personas que de alguna u otra manera viven de un sector privado. Y si nosotros detenemos, a este ejemplo, una obra, ¿sí?, por un tema de riesgo, que yo estoy de acuerdo, pero detenemos una obra, ojo, ¿verdad? Ya no está la señora que llega a vender atol, ya no está la señora que llega a vender tortillas, y que todo eso genera todo una serie de empleo, ¿sí?, necesario. Entonces, voy a que es muy importante el tema de riesgo, y debe de serlo, y a la pregunta que ustedes me hacían, ¿hay una línea correcta de parte del Estado de estar promoviendo la administración del riesgo? Lo que pasa es que creo que todavía nos falta más conciencia para entonces poder asignar más recursos, en este caso porque me estoy atreviendo aquí a venir a hablar de Conred, espero que me dejen salir después de aquí vivo. No tenga pena, ¿verdad? Aquí están las puertas. Pero todas las instituciones del Estado, digamos, tienen sus brigadas, claro. O sea, es decir, y el sector privado, ¿verdad? Porque a la hora de un terremoto no ocurre solo en el sector público. Todos somos los afectados. Todos somos responsables en cierta manera, ¿verdad? Entonces también aquí el reto sería preguntarle también al sector privado, ¿verdad?, cuánto invierte en prevención de riesgo. Y entonces nos damos cuenta que aunque ya se asignan más recursos, ¿verdad?, que hace 20 años para este tema, todavía hay todo un reto, pues, de seguir metiendo más plata. En el caso del Estado, por eso les reitero, hay una partida de 200 millones. Yo sé que las distintas instituciones de Estado, ¿sí?, la administración tributaria, hace simulacros, etcétera, etcétera, han tenido... en este caso, pues, capacitación con aquí con la Conred, pero todavía falta mucho, pues, y eso lo puede ver uno. Esta semana, los dos temblores, la gente solo mira para arriba y no, pues, yo les cuento, el temblor del martes, que fue un poquito antes de las 8, yo iba a un ministerio, no voy a decir a cuál, pero tembló y no importaba. Sin embargo, me llamó la atención que otras instituciones evacuaron a su personal. Sí. Es decir, no tenemos ni siquiera esa cultura pareja, ¿verdad? O sea, miren, señores, hay que evacuar, evacuemos, pues. No que algunas instituciones lo hacen, otras no. Se nos vuelve un riesgo cotidiano. Por la misma cuestión de la cultura en prevención. Bueno, vamos a ir a un corte musical. Vamos a regresar en breve aquí con Abel. ¿Sí? Antes de irnos al corte, tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Parece sumamente interesante el tema de hoy, finanzas y la gestión de riesgo, pero más que finanzas, la inversión. Una consultita. ¿Considera el invitado de hoy que estaríamos a muy largo plazo sobre
incrementar esa inversión de la que él conversaba en algún momento para poder visualizar acciones como muy concretas en la gestión del riesgo y que no caigamos en lo que recurrentemente caímos, en el gasto público y no en la inversión pública en procesos de infraestructura y sociales a la vez. Considera que desde la gestión tributaria podría considerarse a muy, muy, muy corto plazo que el tema gestión de riesgo fuera parte de la agenda nacional. Muchas gracias por el programa, me parece súper interesante. No, y gracias por su llamada. Sí, gracias, gracias por la llamada, muy interesante. Me voy a permitir contestar desde dos puntos de vista. Uh-huh. El primero, como administración tributaria, nuestro trabajo es recaudar. Y es una responsabilidad que tenemos y es el de brindarle al Estado los recursos que el Estado necesite para su gestión. Es decir, como administración tributaria, nos toca a nosotros ejecutar la política. Ahora, el Ministerio de Finanzas sí hace la política. Y entonces, en ese sentido, me cambio ahora al otro punto de vista. Efectivamente, o sea, el Ministerio de Finanzas, creo, por eso les digo, creo que va en una línea. O sea, ya tenemos más conciencia de lo que es riesgo a nivel país y especialmente a nivel Estado. Entonces creo que vamos en la línea correcta. El tema es o son las prioridades. Lamentablemente hoy nuestra prioridad es más comer, es más la salud y es la seguridad. El tema prevención de riesgo estará por ahí por el número 20, a lo que yo les estoy ahorita hablando. Entonces, son las demandas sociales, ¿verdad? Creo que es la sociedad la que aprendimos desde el año pasado que tenemos un poder y debiera de ser la sociedad la que también le exija al gobierno contar, digamos, con una inversión en temas de seguridad. Queriendo entender la pregunta, sería el que hayan, digamos, que todos los edificios públicos deben de tener una forma de evacuar, pues. Medidas de riesgo prácticamente. Y sin embargo, de edificios públicos grandes, el Ministerio de Finanzas es el que tiene escaleras, el edificio de la Administración Tributaria, pero el edificio del INE, ese tiene una salida. Entonces, el tema acá es que el Estado también tome una responsabilidad, que cuando está brindando un servicio público también hay personas, tanto funcionarios públicos como contribuyentes, como usuarios de los servicios públicos a los cuales se debe, y entonces también ahí debería de canalizarse esos recursos para mejorar la infraestructura en materia de administración de riesgo. Vean las universidades, ¿sí? Yo soy de la Universidad de San Carlos orgullosamente, pero la Universidad de San Carlos es interesante, o sea, ¿cómo salir por únicamente dos salidas, ¿verdad? Y aunque los edificios son cómodos, es interesante, a veces no se encuentra la llave. Entonces, son cosas tan simples y sencillas, sí. ¿Verdad? Entonces, yo creo que a la pregunta aquí de la radioescucha sigue siendo un reto. Yo creo que vamos en el camino correcto, pero no me atrevería a decir si en 10 años, si en 20 años ya hubiéramos podido superar esas necesidades de comer, de salud nutricional, uh-huh, de educación, de seguridad. Entonces, como que el otro tema debiera de ser gestión de riesgo. No, interesante, ya que este es un tema pues que todos lo sufrimos aquí en Guatemala. Mencionabas algo bien importante sobre los edificios. En Guatemala, pues la mayoría de los edificios que ya tienen su tiempecito, muy pocos cuentan con un plan, y un plan de edificio, no un plan de empresa, porque muchas veces una empresa solo ocupa un lugar, y ¿qué pasó con las demás, no? O sea, puede estar un piso bien organizado, pero los demás, ¿qué pasa a la hora de un evento? Es un tema bastante interesante, vamos a seguir conversándolo en breve entonces. Ahora sí vamos a ir a una pausa musical, si no tenemos llamadas. Vamos a ir a una pausa musical, entonces regresamos en breve aquí con nuestro invitado especial del día de hoy, Abel, que gracias por habernos acompañado. Regresamos en breve entonces. Con Red Radio.
Regresamos a este espacio de Segir en Conred Radio presentando el tema Las finanzas públicas y la política tributaria como variable de la gestión de riesgos del país. El día de hoy pues tenemos como invitado especial a Abel Francisco Cruz Calderón. Él es economista, tiene una maestría en finanzas y actualmente es intendente de recaudación y gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Nos pueden llamar a los teléfonos 3178-6952. También nos pueden escribir al correo radio@conred.org.gt. Y también les recuerdo que nos pueden hacer sus consultas en las diferentes redes sociales. Ese gir es más que educación. Bueno, igual te estábamos tocando temas muy importantes antes de la pausa musical. Platicando un poco acá con Abel, con Axel, acerca de todo lo que nos causa inquietud. En este caso, hablando Abel, ¿existe algún plan estratégico para cubrir el costo de un potencial evento adverso en Guatemala a nivel territorial? Actualmente no formalmente. Por eso es que les decía que lo único que hay es una reserva de 200 millones para enfrentar lo que fuera un desastre a nivel nacional. Sin embargo, sí se trata de promover mucho por parte de Segeplan, por parte de los CODEDES, porque a la larga el tema este de riesgo también debe de considerarse desde las mismas comunidades, ¿verdad? No es un tema, porque ahorita su pregunta viene, mire, pues hay un plan estratégico, pero el plan estratégico vendría de arriba para abajo. Uh-huh. Y creo que ahí, pues la CONRED y la coordinación que ya existe con los ministerios, por eso somos al momento de haber un evento, hay. Pero el asunto es prevención, entiendo yo. O sea, a la hora que suceda, se activa el sistema. Pero como prevención, no lo hay. Y esos son los grandes retos. Porque entonces los CODEDES, porque cada comunidad administra un riesgo distinto, pues. Lo que para una comunidad puede no ser un riesgo porque no hay un río 20 kilómetros a la redonda, para otra comunidad puede ser un riesgo permanente. Exacto. Entonces, yo creo que ahí el reto viene más que todo dado desde posiblemente el CONADUR, que fuera la instancia que otra vez que generara esta clase de práctica. Lamentablemente, regreso al posicionamiento inicial, no le damos la importancia de la prevención del riesgo, ¿verdad? Sino que las mismas comunidades se preocupan más de, hoy no tengo semilla, ¿cuándo me va a venir la semilla para sembrar? O mire, es que hoy no ha llovido y entonces, ¿qué vamos a hacer con el fertilizante? Y no, ¿a qué pasa si ahora que ustedes estaban pidiendo lluvia, se deja venir un diluvio? ¿Sí? O sea, eso lamentablemente no lo consideramos, por lo tanto, yo creo que es todo un reto. Cada plan territorio tiene su peculiaridad, su contexto, ¿verdad? Claro. A mí me surge una duda acerca de lo que estabas mencionando. Referentemente al rubro que pues que se tiene para poder trabajarlo en emergencias, pero sobre esto existe la posibilidad de crear un impuesto específico ante esta situación, específicamente para esto. Yo personalmente lo que menos recomiendo. O sea, los impuestos específicos es algo que a nivel de estructura fiscal mantiene una rigidez al Estado. Por ejemplo, del 100% del presupuesto nacional, cuando llega el ministro de Finanzas, se da cuenta que 30% es para pagar sueldos y salarios. ¿Quién va a dejar de pagar sueldos y salarios? Nadie. Que esa es la prioridad, creo que en todas las instituciones, ¿no? Otro 15% es para pagar clases pasivas, o sea, los jubilados. ¿Quién le va a dejar de pagar a los jubilados? ¿Sí? Luego entramos con temas de la deuda. ¿Sí? La deuda del país. Guatemala es uno de los pocos países en el mundo que tiene el honroso prestigio de que siempre ha honrado sus deudas. Eso sí es cierto. Pero eso significa que debe tener asignado un monto cada año para pagar la deuda externa. La deuda interna también siempre ha sido honrada. Y entonces, cuando empezamos a sumar esto, más los aportes constitucionales,
que a eso es a lo que voy, a la pregunta que ustedes me hacen. La Constitución claramente dice que la Universidad de San Carlos tiene un aporte, que el organismo judicial tiene un aporte, que el MP tiene un aporte, el deporte tiene un aporte. Entonces, cuando empieza uno a restar todo eso, resulta que le queda al ministro de Finanzas cerca de un 8% del presupuesto para administrarlo. Entonces, el crear un impuesto que vaya a financiar ahora un tema de prevención de riesgo es simplemente seguir creando, seguir fortaleciendo esa estructura ya por demás rígida. Por eso, perdón que parezca necio, reitero, es que otra vez vamos a las prioridades. Y lamentablemente la gestión del riesgo no es una de esas prioridades. Exigir es más que educación. Hay un mensaje de José Hernández que decía: enseñando que el trabajo honrado es la fuente principal de toda mejora y bienestar. Abel, aparte de todo lo que hemos hablado, quisiera saber si dentro de... hablamos del fondo de emergencia, hablamos del plan estratégico. ¿Hay alguna clasificación de potenciales eventos adversos y una proyección o un estimado potencial de daños y pérdidas por evento, o es un fondo de emergencias así para lo que sea? Sí, prácticamente es una caja chica, dispuesto para que cuando suceda algo esté ahí, una caja chica, ¿va? Dispuesto a utilizar. Creo yo, gracias a Dios no hemos tenido esa experiencia reciente, pero que obviamente al momento de suscitarse un evento catastrófico a nivel país, el presupuesto del Estado tiene la facultad de promover lo que se les llama un estado de calamidad o de emergencia. En ese caso, el Ministerio de Finanzas tiene la potestad de reorientar los recursos que sean necesarios para ese estado de calamidad. También para no causar mucha mayor preocupación de la que ya debe de haber en los temas de prevención de riesgo, es importante mencionar eso, que los 200 millones es como decir la caja chica inmediata, pero por supuesto, al momento de suscitarse algún evento, ya es el Ministerio de Finanzas el que puede ejercer la política y reorientar otra serie de recursos, los que sea. Entonces, en atención a tu pregunta, no tiene un... o sea, no está con una partida específica. Esto es para comprar alimentos, es para lo que se necesite. Ok, muchas gracias. Cuestión bien general, ¿no? Y realmente sería una cuestión, porque dentro de toda esa parte de la inversión y lo que se tiene para emergencias, por lo regular y por lo que se tiene, es que este fondo sirve principalmente solo para alimentos, lo que mencionabas. Y aparte de eso, para cubrir algunas necesidades básicas, como, ¿qué te digo yo? Algunas frazadas, en emergencias principalmente, ¿no? Frazadas, esponjas y otras cuestiones que ayudan. A mí me gustaría, ya entre toda esta experiencia y todo lo que nos has comentado, si tuvieras una propuesta de un proyecto de inversión financiera, ¿sobre qué lo harías? ¿Sobre qué invertirías esa parte financiera? Bueno, depende del monto. Bueno, pero pues sí, que te diga, tenemos lo que necesites. Bueno, yo considero que Guatemala debe de trabajar mucho en su red hospitalaria, porque, perdón que utilice el ejemplo, pero a la hora que se da el choque de un par de buses extraurbanos, ¿sí?, que generalmente choquen porque van sobrecargados. Si chocan dos buses extraurbanos, quiere decir que tenemos 100 heridos. ¿Sí? Ya colapsó cualquier hospital en Guatemala, pues. O sea, metan ustedes ahorita 100 heridos al San Juan de Dios. Ahí está complicado. Sí. Y ya no, o sea, se complicó por completo. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de contar con una serie de recursos, yo lo que trataría de fomentar es una serie de hospitales a nivel nacional. Y para eso, pues ahí sí que sobran los ejemplos. Pues, o sea, yo sobre eso me iría, en un sentido de prevención, pues. Claro. Muy interesante tu propuesta, Abel. Aparte de la propuesta de proyección de inversión financiera, ¿cómo crees que
podría apoyar la administración tributaria ante una emergencia nacional, pues formalmente no está dentro del sistema Conred, lo que hablábamos en la pausa, ¿verdad? De que no están dentro de la estructura como tal. O sea, sí sabemos que formamos parte de un sistema, pero hablamos de eso en la pausa. Bueno, yo creo que la administración tributaria puede apoyar de varias maneras. Desde el punto de vista de la prevención del riesgo, nosotros contamos con una unidad de cultura tributaria, la cual tiene cerca de 10 años, está, diríamos, muy bien estructurada y cuenta con una serie de recursos donde a la hora de hacer una alianza con la Conred podría educarse a la gente en temas de cultura tributaria, prevención de riesgo. Por otro lado, las oficinas tributarias, nosotros tenemos oficinas tributarias en todos los departamentos. Por lo tanto, a la hora de haber algún siniestro, también la administración tributaria pone a disposición las oficinas para lo que fuera acopio de alimentos, por dar un ejemplo. Y por otro lado, recuérdense que la administración tributaria administra el sistema aduanal. Y a la hora también de que se activa una emergencia, recuérdense que eso siempre es de reconocer, los países, principalmente los vecinos, son los que son los primeros en reaccionar, ¿verdad? En que están mandando ayuda, puentes, Bailey, comida, etcétera, etcétera, y lo pueden mandar precisamente por ser vecinos, ya sea por avión, asumiendo que los aeropuertos están en buenas condiciones, pero y si no, tienen que entrar por las fronteras terrestres. Y entonces las fronteras, las aduanas son administradas por la administración tributaria. Entonces también ahí entra un tema de colaboración y de agilización en el paso de todo lo que venga con esa característica. Ojo, bajo un debido control, ¿verdad? Porque recuérdense que lamentablemente unos en la pena y otros en la pepena, ¿verdad? Entonces alguien también puede querer ingresar armas, droga, exacto. Entonces la administración tributaria tiene que, independiente de una catástrofe, tiene que mantener ahí sí que ciertos parámetros de control, pero donde por supuesto en el tema, en este caso de donaciones, alimentos, buscar la manera más expedita, ¿va?, para que esto llegue, entre al país y que llegue a las comunidades que en ese momento lo necesiten. Simón Bolívar decía que el modo de gobernar bien es el emplear los hombres honrados, aunque sean enemigos. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ¿ustedes de alguna manera han buscado la forma de cómo poderse integrar a lo que es el sistema Conred de la parte tributaria, ¿no? ¿Cómo miras la integración de la SAT con el sistema Conred en sí? Como en nuestro caso la administración tributaria se rige por un directorio y el directorio lo preside el ministro de Finanzas, asumimos que a la hora que se activa el sistema, el ministro de Finanzas sería el que canalizaría las solicitudes a la administración tributaria. Sin embargo, yo considero que la actual administración no tendría ningún inconveniente en que a la hora de ser invitados, ¿verdad? Porque como entiendo que hay una ley, uh-huh, y entonces si en la ley no aparecemos, no sé si hay alguna forma, pero la administración tributaria por supuesto estaría en la mejor disposición de apoyar. Reitero, nosotros estamos divididos en regiones, hay presencia en todos los departamentos, pues también podemos participar en los distintos foros que sobre este tema se lleguen a desarrollar. Fíjate que hay una cuestión bastante interesante lo que mencionas, porque aparte de la ley hay estructuras organizativas en los diferentes niveles territoriales, departamental, municipal y local. Lógicamente hay muchas instituciones que por cuestiones de recursos, personal y otras situaciones que se presentan de este tipo, su incidencia prácticamente es a nivel departamental, y hasta ahí tienen su incidencia porque bajan por medio de otras instancias a los diferentes niveles municipales y locales. Pero en las diferentes reuniones que yo he estado, por ejemplo, a nivel departamental,
hay una, y en estas estructuras hay algunas instituciones que no aparecen, y NACIF es una de ellas que aparece muy de vez en cuando en alguna de las coordinadoras a nivel departamental. Otra que sí, yo, y por eso insisto en esa parte de que lo que es toda la parte de administración tributaria y la superintendencia de administración tributaria no aparece en ninguna de estas estructuras. Entonces, hay una cuestión bien importante que debemos nosotros de empezar a profesar, ¿no? Viviendo en un país multisísmico, viviendo en un país multiamenazas, y que realmente lo que hacemos es tratar de convivir con el riesgo y de tratar de sobrevivir. La gestión de riesgos pues siempre ha sido de tema de importancia para pocos y de ignorancia para muchos. Entonces, ya antes de irnos al corte, me gustaría hacerte la pregunta, si nos pudieras dar algún lineamiento de cómo poder llevar, por ejemplo, todo un sistema educativo en lo que es administración tributaria de Conred para la SAT y de la SAT para Conred, ¿cómo podrías enlazar en tu área específica de trabajo principalmente? ¿Cómo podrías o cómo verías esa vinculación que se hace con uno con otro? Bueno, yo sigo pensando que la prevención del riesgo tiene mucho que ver con la parte de comunicación y de difusión. Entonces, en este caso, concretamente la intendencia que yo tengo a mi cargo administra lo que es la agencia virtual. Yo creo que también a nivel de gobierno deberíamos de tener algún enlace con ustedes. Por ejemplo, la página web de la SAT podría también decir, bueno, mira, en caso de emergencia, abóquese a. Entonces eso es algo que lo podemos hacer, pues, como una primera idea. Y de esa cuenta incluso también se podría abrir canales de comunicación. A mí me interesa como recaudador, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si está lloviendo mucho en un departamento? ¿Sí? Pues es interesante a través también de la página, miren, el departamento tal, tome sus precauciones. A mí me interesa también por el mismo pago de impuestos. O para saber dónde se invierte también, ¿verdad? O qué acciones están tomando con lo que... Correcto. Entonces, yo creo que primero es aprovechar las distintas redes y también las distintas audiencias, por darles un nombre. O sea, miran a la SAT, pero solo lo miran como el tema de recaudar impuestos. Pero qué interesante que ya aparezca un logo, pero mire, o mensajes de prevención de riesgo. Ese sería un tema que yo creo que a nivel de gobierno podría trabajarla con red, ¿verdad? Mandando pequeños mensajes, o a mí me gusta en la parte del Facebook, ¿verdad? Mandar el mapa, ¿verdad? A la hora que pasa un sismo, ¿verdad? Plingín, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue el área afectada? ¿Y por qué no tener un link con las distintas páginas de gobierno? Y que a la hora que pasa algo de eso, ¡pum! La gente. Entonces, con esa pequeña información, luego puede aparecer ya tips de prevención, ¿verdad? Mire, cuidado con esto, mire, tiene lo que ustedes tienen, ¿verdad? Su maleta de 72 horas, son temas que ustedes manejan, pero que la gente no. Entonces, si ya empieza uno a decir, bueno, mire, ¿cuál es esa mochila de 72 horas? Que ya van dos temblores esta semana, dice, ah, puchis, ¿y qué será esa cosa de la mochila de las 72 horas? Exacto. Ya causa interés, ya empieza a involucrarse más en... Pero tú entraste a la página de la SAT para pagar impuestos, sí, porque el vencimiento era ayer, digamos. Pero de una vez mira el mensaje, está temblando, ¿qué será esto? Entonces, sería algo donde, por ejemplo, de mi parte, yo que administro la agencia virtual o a través también de nuestra misma página, yo no vería ningún inconveniente, pues somos entidades de gobierno que nos debemos también a los que pagan impuestos. Exacto. Y a mí lo que me interesa es que los que pagan impuestos sean sanos, estén vivos, porque de esa manera que tengan trabajo, porque de esa manera me van a pagar impuestos. Exacto. Bueno, entonces ahorita nos vamos a una pausa musical. Regresamos en breve con este tema interesantísimo de las finanzas públicas y la gestión de riesgo. Con Red Radio.
Bueno, y regresamos en este espacio de Segir en Conred Radio presentando el tema las finanzas públicas y la política tributaria como variable de la gestión del riesgo en país. El día de hoy tenemos como invitado especial a Abel Francisco Cruz Calderón. Él es economista, tiene una maestría en finanzas y actualmente es intendente de recaudación y gestión de la Superintendencia Administración Tributaria SAT. Recordándole los números de cabina para que puedan realizar sus consultas pertinentes, el 3178-6952. También nos pueden escribir al correo radio@conred.org.gt y de esta forma hacer sus consultas pertinentes al tema, y también nos pueden escribir en las diferentes redes sociales. Abel, estábamos comentando en las pausas muchos temas de interés. Queríamos saber si nos podés comentar algún caso sobre la situación de algún proceso de participación de la administración tributaria ante una emergencia nacional. Algo que recordés que la administración tributaria ha participado en un caso de estos de emergencia, en un proceso. Bueno, me recuerdo un proceso relacionado precisamente con pagos de impuestos. Y es algo viejo el caso, pero se recordarán que hace algunos, sí, tal vez hace como unos 16, 17 años, hubo un terremoto parecido al de San Marcos, que fue focalizado solamente en un departamento, pero en este caso fue en Izabal. Si no mal recuerdo, habrá sido en el año 2000 o 1999. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? El terremoto, identificado como tal en el PT, en Izabal, fue un día que había vencimiento de impuestos. Entonces, los vencimientos de impuestos son a nivel nacional. Es decir, el 31 de, en este caso, el 30 de junio, termina el pago de impuestos y todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Exacto. Pero ahí coincidió con que el terremoto fue, digamos, que 29. Y fue duro. Entonces, en ese caso, sí, la administración tributaria gestionó que solo para el departamento de Izabal se corría el pago de impuestos. Un tema interesante, porque eso también fue aprovechado por gente que no pudo pagar sus impuestos, digamos, en Guatemala. En ese momento se le abrió la oportunidad de irlo a pagar, solo que lo tenía que ingresar en la oficina tributaria de Izabal, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese es un tema en el cual la administración tributaria también reacciona ante una emergencia, pues eso sí, declarada como emergencia nacional ese departamento, ¿verdad? Ahora sí, si llueve mucho y el contribuyente tiene miedo de resfriarse por no llegar a la oficina tributaria, ahí lo más recomendable es, hoy en día tenemos la agencia virtual, usted puede pagar sus impuestos desde la oficina, desde la casa, las 24 horas del día, no tiene que salir a mojarse ni hacer cola en ningún banco, ¿verdad? Entonces, ahí está la herramienta. Claro, muy interesante, cabal. Estábamos viendo cómo la siguiente pregunta se relacionaba a lo que nos mencionabas, que cómo es que se gestiona el pago de impuestos ante una emergencia nacional, es decir, si hay un vencimiento de un pago de impuestos, lo que nos mencionabas, o sea, en este momento sucedió algo y había un vencimiento. Correcto. Cercano, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que gestionan eso ustedes? O sea, ¿lo hacen por medio de quién da la instrucción, por ejemplo? Ok, en este caso es un, diríamos, un poder exclusivo del Congreso de la República. Porque recuérdense que los impuestos son de un orden, ahí sí que legal. Pero, como les repito, aquí el procedimiento es, a la hora que se declara un estado de emergencia, inmediatamente el Ejecutivo
promovido por la Administración Tributaria a través del Ministerio de Finanzas, eleva de inmediato al Congreso una solicitud de esa índole. Y recuérdense que entonces el Congreso de la República, bajo el amparo de emergencia nacional, puede en una única lectura aprobar esto. Esa es la experiencia que hay, como les digo, ya de hace unos 17, 18 años, que diríamos que es factible. En el caso de San Marcos no hubo necesidad de ello, pero hubiera sido una posibilidad. En toda esa experiencia y todo lo que tú nos has comentado, a mí me ha llamado la atención preguntarte lo siguiente, y realmente esta sí es una pregunta que me gustaría hacerte por tu experiencia, ¿sí? Algo que te ha llamado la atención sobre la aplicación de la gestión integral de riesgo en tu ámbito laboral. Yo creo que primero nos sensibiliza ante situaciones que nosotros creemos que no van a pasar. Yo siempre, pues, me ha gustado participar en las brigadas. Y me recuerdo que teniendo yo, pues, ciertos rangos, digamos de viceministro, y por qué no podía ser yo también el de la brigada de mi nivel. Y entonces ahí yo me daba cuenta que la gente no se sensibiliza. Es decir, hoy va a ser el simulacro. Ah, pero los señores viceministros no salían, ¿verdad? No se involucraban. No se involucran. Entonces, siempre, por eso digo, el tema es sensibilizar, ¿verdad? Porque si yo no estoy sensibilizado y yo tengo un rango dentro de la institución, los de abajo, menos. Les va a dar igual. En cambio, cuando ven que sus autoridades participan de los simulacros, cuando ven que sus autoridades se ponen un chaleco naranja, ¿sí?, que sus autoridades hasta toman decisiones, trabajando yo en el Ministerio de Economía, pues me imagino ustedes, por ser de Conred, han de estar más claros todavía que yo de esto, pero si en dado caso se diera un evento catastrófico alrededor del Ministerio de Economía, del Congreso de la República, donde hay también una delegación del MP, el centro de concentración es un parqueo, es un hoyo que hay enfrente de la Riva Hermanos. Y esa vez que participamos en el simulacro, yo inconscientemente me fui contando cuántas cornisas hay en la zona 1. Entonces le dije, ahí sí, al que coordinaba todo este evento de parte del Ministerio de Economía, le dije: mira, ya te diste cuenta, dos cosas. Si agarramos hacia la izquierda, traemos los carros atrás. Y aparte de eso, yo conté cerca de 15 o 16 cornisas que posiblemente nos iban a caer en la cabeza. Hacia la derecha, por simple lógica, vamos en contra de los carros. O sea que, digo yo, por simple lógica, con menor riesgo de que me aviente un carro. Y segundo, solo había una cornisa. Entonces, al lograr esa sensibilización y al lograr que gente de cierto rango participe en los mismos, ahí se toman de una vez decisiones. Ah, entonces, mira, vos, el siguiente simulacro no agarramos a la izquierda, agarramos a la derecha. ¿Por dónde va a ser la ruta de evacuación, por ejemplo? Entonces, yo creo que, por lo menos, como les digo, la experiencia vívida que tengo yo es el que hay que participar en las brigadas. Porque no es nomás de decir: ah, es que aquí están las gradas y aquí bajo. No, ahí me puedo morir si no sé cómo bajarlas. O mejor, al contrario, ahí se da uno cuenta que esas gradas son súper peligrosas y entonces se pueden hacer los cambios. Entonces, yo creo que eso a manera particular es lo que a mí me ha gustado de participar en las brigadas, porque uno aprende. No, y bien interesante, porque imagínate tú viendo la cuestión de un ejercicio. Te das cuenta de los posibles riesgos que hay por tomar una ruta equivocada, porque eso nos da a entender entonces que no se tiene un plan previamente establecido. ¿Qué viene con eso? Hacer un plan, identificar las rutas de evacuación e incluso identificar puntos de reunión y zonas seguras, ¿no? Y de esta forma, pues te diste cuenta de una mejor ruta que no era la que estaba tomada en cuenta, ¿no? Así es. Entonces, esa experiencia es la que va ayudando a actualizarnos y actualizar los planes, e incluso ya cuando uno lo comenta, ayuda a que otras personas también se sensibilicen en el tema y comiencen incluso a darse cuenta de cuál es su entorno y cuál es su relación con el medio que los rodea. Así es. ¿Sí? En este caso,
A mí me surgió una duda conforme lo que estábamos platicando hace un momento. La respuesta entonces a tu criterio, la respuesta a emergencias entonces para el Estado, se hablaba de que no es una prioridad, pero entonces ¿qué se vuelve? ¿Es un gasto, una inversión o cómo? Yo creo que ni una ni otra, es que simplemente todavía falta un reto como país. Primero que reconozcamos que somos una zona sísmica, pues. Yo les apuesto que, no sé, un 75% de la población todavía no entiende que hay tres fallas que están en nuestro país, pues, sí. Entonces, como no nos hemos dado cuenta de ese riesgo en el que vivimos, y como gracias a Dios no pasa, entonces creemos que nunca va a pasar. Lo que pasa es que creo que tenemos como mala memoria histórica, porque si nos... yo por no supuesto. Viví eso, pues, pero escucho todas las experiencias del terremoto del 76, por ejemplo. Creo que gente que tal vez vivió eso, ahora ya no se recuerda de lo que pasó, o hay gente que en lo contrario, se recuerda muy bien y quedó sensibilizada de ese momento, ¿verdad? Pero fíjate que hay una cuestión acá con eso del terremoto del 76. Yo hablo con algunas personas que lo vivieron puramente. Y sí es cierto, lo vivieron, se sensibilizaron en ese momento, pero ahora se les olvidó. Sí. Realmente no tenemos esa memoria histórica. Recuérdense que somos una población joven. O sea, ahorita 60% de la población tiene menos de 40 años. O sea, no saben de qué les estamos hablando. Sí. Y por otra parte, coincido con lo que decís. Yo soy uno, yo viví el terremoto y a mí los temblores no me dan miedo. Porque digo, ay Dios, esto no es nada. Temblorcito de 6 grados. Es lo que nosotros le llamamos aquí, que ya se volvió un riesgo cotidiano, ¿verdad? Ya es algo que pasa y sí. Ya estamos acostumbrados. Hay unos que ni lo sentimos, ¿ves? Yo a veces ni siento los temblores y ¿cómo sentiste el temblor? No, y no lo sentí, ¿verdad? Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que es que si no nos hemos dado cuenta lo individual, menos todavía como sociedad. Y si no, solo tienen que salir y ver las casas que hay en alto riesgo. Calzada de la Paz, que a veces paso yo, me encanta ver cuando uno va por la Calzada de la Paz y mira hacia la zona 5, cómo es de que hay muros que están prácticamente sostenidos en el aire, pues. Sí. O sea, a la hora de cualquier movimiento pequeño, la lógica es que todo eso se viene. Sí. Entonces, esos son temas que no... O sea, que pasamos. Para mí aquí el reto de sensibilización sigue siendo solo el salir uno e ir a su casa y ver cuánto riesgo hay alrededor. Yo creo que no saldríamos, pues. Crear esa cultura de riesgo, ¿verdad? Pero entonces, si no nos damos cuenta, para nosotros no lo es. Y por eso, insisto, ¿verdad? ¿Cuántos en nuestra casa tenemos agua potable en algún lugar previsible? No, es que yo tengo mi cisterna. No, es que aquí nunca se ve el agua. No, es que no lo hacemos, ¿verdad? O tener ahí comestibles enlatados que ante algo nos puedan proveer, pues, 72 horas o una semana. No, o sea, no pensamos en eso, ¿va? Y todo lo que tienen lo tenemos para cocinar en la estufa eléctrica, ¿va? Sí. Y si no hay corriente eléctrica, una semana. Exacto. Entonces no pensamos en eso, ¿sí? No. Es una cultura de prevención. Exacto. Friedrich Nietzsche decía que no hay reglas, no hay normas, no hay leyes, no hay otra guía que un poderoso instinto de probidad, de honestidad, de bondad y de honradez. Abel, ya para casi terminar el programa, quería hacerte una última pregunta. ¿Cómo crees que se podría vincular el tema de inversión en el proceso de profesionalización en gestión integral del riesgo desde un punto de vista tributario? O sea, ver cómo profesionalizamos ese tema. Yo creo que primero es concientizando. Y segundo, lo que les decía, a través de la administración tributaria se puede utilizar la unidad que tenemos de cultura tributaria, se puede utilizar la página electrónica para seguir sensibilizando a los profesionales. Creo que la CONRED tiene un gran reto. Yo hace la semana pasada fui a las jornadas económicas del Banco de Guatemala y me gustó mucho que haciéndolo en un hotel
llegó toda la gente de, no sé, las brigadas o la gente de prevención de riesgo del banco. Y antes de iniciar el evento, nos dio una charla de 2 minutos, ¿verdad? Un videíto, miren la importancia de su seguridad y aquí está el equipo del Banco de Guatemala con sus chalecos y sus cascos dispuestos a que si pasa algo, los van a orientar en el hotel. O sea, y nos dieron un mapita, mire, aquí las salidas de emergencia son esto, esto, esto y aquello. Entonces, lo pongo de ejemplo porque yo entendería que eso es irse profesionalizando. Entonces, yo creo que el reto aquí es de ustedes. ¿Cómo ir consiguiendo que esa cultura se vaya diseminando en las, tanto en las instituciones públicas como en las privadas? Porque repito, a la hora que pasa aquí un evento, no va a pasar solo en las oficinas del Estado, ¿sí? Y a la hora que tengamos que responder como guatemaltecos, tenemos que responder solo el Estado, o sea, también el sector privado tiene que entrar en una ayuda, pues. Y así como me preguntabas de que qué raro que la administración tributaria no estuviera en todos esos andamiajes, también yo ahora dejo la duda, ¿verdad? Y el sector privado organizado creo que también debería participar, pues, las distintas cámaras, ¿verdad? Porque ellos tienen a sus agremiados, ellos pueden también ir bajando esta información. Aquí el tema es sensibilizar. Claro. Es estar sensibilizando y sensibilizando porque se nos olvida. Uh-huh. Y creo que al hacer eso, podemos conseguir lo que me preguntabas, ir profesionalizando a la gente en los temas. Claro. No, y tocas es un tema muy importante. La cuestión de las empresas es un tema bastante complicado, principalmente por la misma cuestión que mencionabas desde un principio. O sea, yo vivo en Guatemala, pero a mí no me afecta un riesgo. Yo vivo en Guatemala, pero yo no le encuentro cómo la gestión de riesgo me puede ayudar a mí. O sea, hay un montón de cuestiones que en el tema de la gestión integral del riesgo y temas de prevención, la identificación de riesgo, no se toman en cuenta. Sí se está promoviendo, pero es complicado por la misma cuestión de la cultura de nuestro país. La misma idiosincrasia, la misma cuestión de las personas que se ven involucrados dentro de estos mismos procesos. Yo recuerdo en algunas oportunidades que se han invitado a reuniones de coordinadoras principalmente, a entidades o empresas fuertes dentro de un determinado municipio. Lamentablemente ellas asisten, pero llega a una reunión uno, llega a otra reunión, después se hacen capacitaciones y siempre es gente diferente y ninguna se coordina para entablar o comentar qué fue lo que se trataron en las reuniones pasadas. Muy complicado ese tema y estamos viendo la manera de cómo darle y viendo adelante, ¿no? Pero es un tema muy complicado. Si no hay un beneficio, no hay participación. Y ese es un tema que hay que... Igual en la cuestión tributaria, si realmente no se cumpliera la ley tributaria y no hubieran multas, no hubiera todo ese tipo de cuestiones para que la gente cumpla, creo que no se cumpliría también el pago de impuestos en muchas cuestiones y hubiera más evasiones de las que hay, ¿no? Entonces es bien... Dice que aquí en Guatemala es... De alguna manera, pues somos tratados por mal, ¿no? Sí. Porque no entendemos a las buenas, sino que hasta que nos pase algo. Y aunque nos pase ese algo, todavía nos cuesta entender un poquito. Tal vez si me permitís. Bueno, pero por lo mismo sería interesante. Las leyes tributarias permiten una deducción de impuestos. Uh-huh. Hasta un monto. Por ejemplo, por donación. ¿Sí? ¿Qué pasa si también hubiera una ley que permitiera que aquellas empresas que demuestren fehacientemente que invierten en temas de prevención de riesgo fuera también deducible algún monto por un pago de impuesto, pues, ¿verdad? Sería un reto interesante porque... Bastante interesante, la verdad, cómo poder implementar eso. Bueno, llegamos al final de este programa de la Escuela Superior de Estudios en Gestión Integral del Riesgo en Conred Radio, el espacio académico científico para la gestión integral del riesgo de los desastres. Este programa se transmitirá los viernes en horario de 14 a 15 horas. Recuerden que nos pueden buscar en Twitter como @Esegir y en Facebook como Esegir Guatemala. Los teléfonos de contacto para ingresarse al proceso académico 2016 es el 2324-0800, extensión 1405, con Ingrid Yulisa Lorenzana.
El correo electrónico para mayor información sobre el proceso de profesionalización es ijlorenzana@uspg.edu.et. Le recordamos que las redes sociales de Conred son Twitter, Facebook, YouTube y pues agradecer a todos nuestros radio oyentes, agradecer a Abel, agradecer a Axel, pues acá estábamos interesados en este tema, estuvo muy, muy bonito, muy ver cómo surgen nuevas propuestas para poder aprovechar estos espacios, ¿verdad? Ver cómo las propuestas se van dando y esperando algún día poderlas implementar. Ese giro es más que educación. Y también a pedirle a Abel si nos podrías despedir el programa de esta tarde, ¿sí? Pues con mucho gusto, siempre agradeciendo aquí la invitación de la Conred para tocar temas que aparentemente no tienen mucha relación con el sistema tributario y con el sistema fiscal, pero que sí lo tienen. Entonces agradeciéndoles el interés y pues estamos ahí en la mejor disposición. Hoy que la administración tributaria está contando con una nueva gestión que tratamos de difundir, que sea renovada y transparente, tiene que ver con precisamente ser más sensible hacia la misma sociedad. Así que de mi parte y de la administración tributaria, pues con gusto, estamos aquí para servirles, ¿verdad? Y un saludo ahí a todos los radio oyentes. Muchas gracias. Y gracias también por acompañarnos en esta tarde. Bueno, llegamos a la parte del pensamiento final, que nos dice que en la actualidad las finanzas públicas adquieren gran importancia, su estudio científico y todo y su forma de aplicación técnica constituyen un factor para la estabilización y crecimiento económico del país y de sus empresas como centros económicos de generación de empleo digno y justo. Por ello, hoy en día, las políticas y finanzas públicas deben buscar ante todo apoyar el desarrollo empresarial y laboral sostenible y sustentable, es decir, fomentar la responsabilidad social empresarial y de los trabajadores mediante estrategias efectivas de supervisión, pero sin llegar a la intervención, coacción o entorpecimiento en las libertades fundamentales del individuo honesto y emprendedor. En general, las finanzas públicas tienen como objetivo central investigar y estructurar los sistemas y las diversas maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro medio o poder público se procuran los recursos materiales y financieros necesarios para su operación, así como la forma en que la riqueza será utilizada por parte del Estado. Agradeciendo a todos los economistas del país, porque son parte de los profesionales que apoyan el desarrollo, a todos los padres, ya que son parte del hogar y en el futuro de sus hijos honrados, que son forjados para crear buenos ciudadanos, y también pues, enviándole a todos los padres pues un cordial saludo por este Día del Padre, pues que la pasen de lo mejor junto a sus hijos, y también y al equipo que pertenece a SEGIR, que realiza una tarea ardua en la formación de profesionales en la gestión integral de riesgo. ¿Quisieras mandar algunos saludos, Abel? No, pues realmente solo a todos los papás, ¿verdad? Reiterando, ¿sí? Pues feliz día a todos los que tienen ese privilegio de ser papás y que tengamos muy en cuenta que es una responsabilidad la que nos ha dado Dios de ser los guías de los hijos y que, como decían, hoy la sociedad demanda valores, demanda mucha responsabilidad, mucha ética, y eso literalmente se mama en la casa. Eso no se enseña en ningún lugar, sino que eso viene y es una responsabilidad de los padres. Okay, ¿es verdad? Igual un saludo a todos los padres, en especial a mi papá, igual a los papás que nos están escuchando, y muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Nos despedimos, hasta luego, hasta el otro viernes, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Axel Rodríguez y estaremos de nuevo acá en una próxima emisión de SEGIR en Conred Radio. SEGIR es más que educación. Hasta la próxima. Conred Radio. Somebody kiss me.
material world.